odio a Susu, Raúl, Lucianita y toda esa familia. Por la culpa de ellos, mi gordito nunca será famoso. Y ojalá que Lucianita nunca regrese con Nicolás. ¡Odio a la familia del Prado Ferrán! ¡Ah! 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 No te preocupes, mamá, que no creo que Nicolás vuelva con Luciana. ¿Y tú cómo sabes eso? Lo digo porque mi hermanito ya está saliendo con otra chica. ¡Oh, my goodness! Mi hijo es todo un conquistador. ¿Con quién estará saliendo? ¿Con una chica del Villa María? ¿Del San Silvestre? ¿O como una Ursulina? ¡Igual que yo! ¡Tengo que conocerla de inmediato! ¿Tú ya la conoces, mamá? ¿Ya la conozco? Sí. ¿Qué? ¿Es una amiga de Nico? ¿O es una amiga tuya? No, es Liliana, la secretaria de mi papá. ¡I beg your pardon! Sí, mamá. Yo misma los vi hoy día en el centro comercial. Ay, se les veía tan lindos y tan acarameladitos. ¡Oh, my! ¡Mi principito saliendo con la ex de un cobrador de micro! Ay, mamá, pero no tiene nada de malo. ¿Cómo que no tiene nada de malo? ¡Esa chica no es para mi Nico! ¿Por qué no? Si Liliana es una mujer muy guapa y tiene un cuerpazo. ¡No se trata de eso, Fernanda, por favor! Evidentemente, Nico no puede estar con esa chica. ¡Y deja de ser tan superficial! Ay, ya, está bien, no dije nada. ¡Ah, no! ¡Mi gordito se va a enterar de esto! ¡Y algo va a hacer! ¡Gordito! ¡No sabes! ¡Nicolás! ¿Qué tiene Nicolás? Me acabo de enterar que Nico, nuestro Nico, está saliendo con tu secretaria. Esto se pone bueno, tú y yo hace... ¿Con Liliana? Sí, gordito. ¿De dónde sacas eso? Porque Fernanda los vio en el centro comercial y estaban de lo más acarameladitos. Maldita sea. Yo sé que tú estás tan indignado como yo. No puedes permitir esto. Por supuesto que no. Además, acuérdate que es la ex de un cobrador de micro. ¡Ya la beso al demonio! No te preocupes, gordita. Yo me encargo de esto. ¿Pero qué le pasa a esta chica? Si ya no quiere nada con el idiota de las rosas, ¿por qué no quiere nada conmigo entonces? ¿Nicolás? Hola, papá. ¿Qué fue lo que te dije, Nicolás? Tú eres mi hijo y no te quiero ver cerca de mi secretaria. ¿Y qué tiene que ver que sea tu hijo, papá? Ni que esa chica fuera un monstruo. ¿Qué es lo que te pasa? No pasa nada. Tú no puedes estar con ella porque... Porque no puedes estar con ella ni puedes salir con ella porque simplemente es una secretaria. Mamá, yo no estoy saliendo con ella. Yo solo quiero... conversar con ella. Más aún ahora que ha terminado con el idiota de las rosas. ¡No terminó! Digo, a ti no te incumbe la vida de esa gente. Nicolás, tú eres el heredero de los Maldini. De las casas. ¡Picasso! De todo eso. Y muy pronto serás el gerente de la constructora. Es obvio que esa chica solo quiere tu posición. Bueno, yo lo único que quiero de ella es su... amistad. ¿Ves? Nadie apoya tu relación. ¿Tanto lío porque salgo con la secretaria? ¿Ah? Si es una chica. Ok, ¿qué tiene de malo Liliana? Es solo una secretaria, tú estás para más. Tu padre tiene razón, hijo. Yo sé que no trabajas en la empresa, pero si estás con ella, ella se puede tomar atribuciones que no le competen. Tu padre tiene razón, hijo. Además, viene de un nivel muy bajo. Tu padre tiene razón, hijo. ¿Viste dónde vive? Sí, en un sitio horrible. ¡Oh, my! ¿Fuiste a su casa? No, no, solo la jalé por ahí, pero no entré. Oh. ¿Y tú, Miguel Ignacio? ¿Yo? No, por supuesto que no. Cuando hicimos la kermés, el bus que contratamos dejó a todos los trabajadores en sus respectivas casas. Ah, eso lo explica entonces. Y ni pienses que la vas a traer acá. Yo no apruebo esa relación. Yo tampoco. ¡Yo menos! Caramba, ¿qué les pasa? ¿Tanto lío porque me hice amigo de la secretaria? ¡Saliste con ella! Sí, sí, bueno, pero apenas a conversar. Y de ahí no pasarán. Sí, ya sé que no va a pasar si me tienen así de vigilado.